Y así comenzamos el proceso de la manera correcta para vender tu bote. Llámame que te busco. Mi nombre es Miguel Te Busco. Bienvenido al canal Miguel Te Busco y San Valero. Mira dónde me encuentro. Aquí con el COVID 2019. Señoras y señores, que va a entrar en un proceso hoy por la cual, pues, yo no quería. Yo quería, pues, hacerlo completamente yo. Pero las recomendaciones fueron que fuera a donde los profesionales. ¿Qué pasa? Yo entendía que para yo vender un bote era mejor por uno mismo para ahorrarse un dinero. Pero si, hermano, si usted va a una emergencia, el doctor es el que lo va a atender. No es uno mismo. José, gracias por tu servicio que me vas a dar. Espero que esto le ayude a mucha gente en su momento, porque les he estado diciendo que a veces uno piensa vender el bote uno mismo y es verdad, pues uno a veces pierde tiempo o no es el lugar correcto. ¿Qué tú me puedes decir? Es así, Miguel. Bueno, mi experiencia ha sido que yo empecé igual que tú. Yo he sido dueño de botes toda mi vida y siempre me he tratado de defender yo mismo, pero a veces es mejor, dos cabezas piensan mejor que una, y entonces aquí estamos para ayudarlos, ¿ves? Y muchas personas siempre piensan de que a lo mejor pueden salir con la venta adelante, pero los beneficios de los brokers y de los firms como nosotros en Lifestyle Marine vienen siendo de que ofrecemos muchos servicios adicionales, todo lo que es los papeleos, financiamiento, transportación nacional e internacional en muchos países. Y bueno, todas estas cosas son parte de un servicio que nosotros damos. Y pues nada, aquí estamos con Miguel hoy y voy a mostrar su bote, le voy a tirar buenas fotos. Vamos a filmar el bote por todo alrededor, por dentro. Lo vamos a listear y vamos a ver qué es lo que pasa y así vamos a tener un poquito más de ventaja. También este bote lo vamos a exponer en prácticamente en una base de como 10 o 12 websites. Y entonces vamos a exponerlo un poquito más y así se logra que este bote se venda. Y eso es bueno porque a veces el dueño de tu bote, señores, no es local de aquí. A lo mejor el dueño de este bote está en otro estado y uno pues se deja llevar porque no, es más fácil cerca de uno. Y lo más que me impresionó a mí, alguien que me dijo, mira Miguel, a veces hay gente que mira en el website y no le gusta cuando es sell by owner. Confían a veces más cuando un dealer lo está vendiendo, porque si acaso alguna representación, pues para eso están ustedes. Exacto. Vamos a entrar con el proceso, señores. Yo ayer lavé este bote como ustedes no se imaginan. Lo puse lindo, le limpié hasta lo que nunca. Mira que yo he limpiado mi bote, pero no quiero que haya excusas y quiero que las fotos queden bien. Ya me puse para esto con una compañía. Vamos a hacerlo bonito desde el principio. Llámame que te busco, quédense con nosotros para el proceso. Ok, en este proceso José está cogiendo fotos de todo lo que él necesita, señores. Todo. Yo, mi trabajo fue ayer limpiar el bote, ponerlo bonito y algo muy importante que yo quise. Yo no conozco a José. La primera vez que lo veo hace 5 minutos. Y cuando yo lo miré por primera vez, lo primero que le dije fue, mira, tú eres mi abogado y yo soy el culpable en una corte. Tú tienes que saberlo todo sobre mi bote para que tú sepas lo que vas a hablar y él no tenga ningún secreto con mi bote. Lo primero que yo le dije fue, a mi bote le funciona todo. No hay nada en este bote que no le funcione, solamente la mesita del medio que no le sube y le baja, pero todos los cobias parecen de eso. A este bote le funciona todo. Tengo 4 baterías nuevas, asientos nuevos, piso nuevo, los 4 hubs son nuevos.
todo en ese bote funciona a perfección. Eso fue lo primero que yo le dije a él, para que él se sienta seguro de la venta que va a tener y tenga seguridad a la hora de recibir una llamada. El proceso es tirarle fotos desde el tráiler y ahorita desde el agua. Mr. Cobia, señoras y señores, que es 2019, pero yo siempre lo he tratado como un 2024, papá. Y el sol nos está ayudando hoy. Buenas fotos van a salir. Está muy bonito. Amaneció medio brisoso todos estos días. Se tranquilizó por dos días. Mucho viento en estos días. Sí. Incluso teníamos un par de listings que tuvimos que cancelar. Showings. Porque el viento estaba demasiado fuerte. Sí, sí, sí. Y hoy mismo fue que vino a subir un poco el viento. Ayer estaba de lo más bien. Así es. Ese Lightwell nunca se ha pescado. Yo nunca he pescado en este bote. Nunca he pescado en este bote. Esto es Intracoastal Family Time. Y miren la limpieza que yo le di a este bote, señores. Qué pena que yo no lo pude vender. Yo por acá, pero como yo dije, el novio de este bote no está aquí en Miami ni en Fort Lauderdale. Está, sabrá Dios, en Canadá. Así es, uno nunca sabe por dónde está ese cliente. Y he visto muchos casos que en el Caribe de las islas piden mucho los botes, incluso Puerto Rico, sí. Muchos botes van para Fajardo. Y muchos buen saludo para la gente de Fajardo, Puerto Rico. Uh-huh. A lo mejor, sabe Dios, a lo mejor llega allá. Así nunca mismito, sabes. Así mismito. Pero este bote está completo, completo. Cuatro baterías, brand new. Aproximadamente, ¿cuántas fotos tú tiras, José? Queremos tratar de ponerlas. Las más fotos posibles, porque... Eso no tiene un número. Tú puedes poner todas las que tú quieras. No tiene un número. Ahora, si vas a hacer un video, siempre se hace a través de la página YouTube y se pone un link en lo que es las descripciones para que las personas puedan acceder. Usualmente tratamos de tirar un promedio entre 30 a 50 fotos para que las personas tengan una buena idea antes de venir a ver el bote en persona, qué es lo que esperar en esta situación. Perfecto. Buen baño. Hermoso, hermano. Uh-huh. Todo blanquito. Se ve bien cómodo. Ahí no hay guayacito, ahí toda la tapa nítida, todo lo del papel nítido, ahí no hay scratch, ahí no hay nada, no hay una manchita, ahí no hay absolutamente nada. Todo eso está new, nuevecito, blanquito. Ahí no hay break. En estos momentos nos estamos preparando, ya terminamos con la sesión de fotos. ¿Cómo lo viste? Super clean el bote. Importante bien limpio. Eso. De verdad que te la comiste. So, hice buen trabajo. Buen trabajo. Qué bueno, para eso vine de Orlando yo ayer. Yo vine de Orlando ayer a lavar ese bote nada más y a comprometerme a estar aquí a las 9 de la mañana. Así que, por mi parte, yo quería estar seguro de lo que yo iba a hacer. Lo voy a hacer bien desde el principio. Ahora nos estamos preparando para tirar el bote en el agua, que él quiere tomar ángulos en esa área. Es correcto. ¿Qué es lo más importante? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a lanzar el bote en la rampa. Vamos a estacionar el bote por unos minuticos y vamos a girar el bote en unos 360 grados para poder tirarle fotos a todo alrededor. Miguel, simplemente lo que necesito que hagan es, me vas a poner el port side para adelante y el starboard en reversa. Uh-huh. El bote solo va a girar. Tenemos un poquito de viento, pero no creo que sea tanto para que nos afecte. Perfecto. Y así vamos tirando la foto por alrededor. Perfecto, vamos para encima. Sí, señoras y señores, y así de sencillo, estamos aquí en la rampa haciendo las sesiones de fotos. Hay un poquito de viento, pero eso no va a hacer nada para mí.
Eso no me molesta en lo absoluto, para nada. Ahora vamos a darle aquí. ¿Aquí está bien? Y estoy aquí bajito para hacerle las fotos 360 grados. Bueno, señoras y señores, y así concluimos nuestra sección de fotos, el showroom. Es. ¿Cómo lo viste, José? Bueno, el bote está muy limpio. El próximo dueño va a tener tremendo bote. Felicitaciones en mantenerlo así como está. Y así es como se debe mantener el bote. Yo siempre he dicho que no es lo mismo tener un bote a tener un bote bonito. Así es. Muchos tienen bote, pero pocos tenemos botes bonitos. Así es. Y ya, pues, ya saben, gente, mi nombre es José. ¿Teléfono? Lifestyle Marine es la compañía. El número de teléfono viene siendo el 786-447-1559. Estamos para servirle. Me timbran y ya sabemos. Señores, hasta aquí los dejo. Con Dios por delante, el Cobia se va a vender y ya tendremos el bote nuevo en el agua para San Balear. Mi nombre es Miguel Tebusco, el Cobia y José. Gracias, José, por tu ayuda. Dale, hermano. Gracias. Un placer. Llámame que te busco. Y sí, señoras y señores, así concluimos nosotros esta sección de fotos para postear el bote correctamente. A veces uno quiere hacerlo todo. Uno piensa que uno puede hacerlo todo porque es normal que uno también pueda venderlo, pero de la manera que es correcta, a mi entender, es lo que yo estoy haciendo, buscar a alguien que corra ese departamento. Vamos a ver si funciona. Hoy, 1 de noviembre, empezamos con la sección de fotos. Me imagino que ya para el día 2 o 3, que sería viernes, estará empezando el proceso. Y es una buena fecha para uno saber cuánto uno se tarda a través de una agencia. Llegamos y a aflochar motores. Ustedes saben que esto no puede faltar en el bote de Miguel Tebusco. Se aflochean los motores siempre que cojan su agüita salada. Y aquí concluimos en esta aflochada de motores, deseándole suerte y mucho disfrute, más o igual de como yo tuve 5 años con mi bote Cobia 2019. Que hagan bonitas memorias, que si es algún sambalero conocido de mi canal, se lo disfrute mejor o igual que como me lo disfruté yo. Por eso siempre lo mantuve en perfectas condiciones, para cuando llegara este momento yo sentirme orgulloso de la manera en que yo cuidé por 5 años mi bote, que está intacto, nuevo, blanquito. Mi nombre es Miguel Tebusco. Aquí está la información de José, para que el que quiera llamarlo haga un appointment y a través de él se contacte para que tenga la oportunidad de mirar el Cobia 28 pies 2019. Mi nombre es Miguel Tebusco. Llámame que te busco.